Estamos aquí reunidos debajo del magnífico ahuehuete que estamos aquí enfrente de la biblioteca. Tenemos 4 escenarios a futuro para el año 2000, ¿qué? 30, ¿no? ¿Qué era? Sí, entonces el 1 son consumidores previsores, ¿no? El escenario 2 son ¿qué? Productores preventivos. Productores preventivos. El 3... Productores reactivos. El 4. Consumidores reactivos. Consumidores reactivos. A ver, más o menos, ¿qué es lo que tú te imaginaste en el caso del escenario 1 de consumidores preventivos? ¿Previsores? O previsores. Pues que tienen la capacidad de pago para poder instaurar las tecnologías previsoras o anticipadoras, pues de la utilización de la energía, ¿no? Entonces, yo creo que, como decía, como los guetos, pues van a haber unos más marginados que otros, entonces en uno se va a poder establecer la tecnología porque pues va a haber la capacidad de pago, ¿no? Eso es lo que el escenario te está diciendo, ¿no? Tú eres consumidor, entonces tú tienes la capacidad de pago de poder instaurar la tecnología y aparte pues tienes la información de esa tecnología, ¿no? Como lo que decía, tú nada más te enfocas a lo que hay y cómo hay que instaurarlo, ¿no? O sea, como... ¿Cómo le vas a hacer para, en este caso, el transporte, ¿no? O sea, hay conciencia ambiental y todo, sí, pero como que hay un énfasis en buscar las mejores tecnologías disponibles, ¿no? Sí. ¿Cómo qué ciudad reflejaría estas condiciones? Pues, ¿qué te imaginas? Yo creo que... ¿Qué ciudades? Yo creo que Ámsterdam lo reproduce bien. O sea, hay una sociedad civil activa, consciente del medio ambiente. Claro, con capacidad de pago, ¿no? Con dinero. Sí. Porque pues de nada sirve que estés innovando, uh-huh, en cosas tecnológicas o bueno, en funciones tecnológicas, sí, si de alguna manera pues nadie va a poder comprarlas, ¿no? Entonces va a ser los guetos con alto poder adquisitivo, ¿no? Los que a fin de cuentas van a ser parte de este escenario, de los que van a salir beneficiados. Ahora sí, muy rápido, el transporte, ¿cómo te lo imaginas aquí? O sea, porque nuestra variable importante claro, fue pues, esa, ¿no? En primera pues ciclovías tecnológicas que se adaptan a las necesidades básicas. Entonces, las ciclovías tecnológicas, ¿a qué nos referimos? Que las ciclovías de alta tecnología, yo creo que sería la palabra adecuada, porque yo creo que el consumidor en primera tiene la capacidad de pagar por la bicicleta eléctrica, ¿no? Garantizar al consumidor también otras funciones de las vías, ¿no? Como el alumbrado, uh-huh, pues también va a tener que ser generado a través de energía solar, sí. Los pavimentos también tecnológicos, que en el urbano puse sistemas multimodal para el transporte rápido, entonces pues que tú tengas la capacidad de poder transportar tu tecnología que tienes, o sea que ya compraste como tu bicicleta eléctrica y poder transportarla a otro gueto, ¿no? Uh-huh. Entonces también las vías rápidas de acceso, entonces vías que interconecten regiones, sí, pero que sean de rápido acceso, como pues no sé, yo creo como que guías eléctricas en las que tú te puedas como juntar, ¿no? Que ya haya un una guía en la cual tú te conectes y la guía pues a través de energía eléctrica, pero a través pues de alguna energía renovable que esté producido esa energía a través de energía renovable, pues sea factible, ¿no? El de poder transportarte de región en región sin problemas. Una red de automóviles eléctricos para viajes con capacidad para alojar otro tipo de transportes. Entonces, que simplemente si tú quieres viajar, hayan como
disponibles autos eléctricos con con capacidad para transportar otro medio de transporte, ¿no? Entonces, al momento que tú llegues a otra región un poquito más lejos, dejes ese auto eléctrico y puedas utilizar tu otro tipo de transporte. Entonces, somos productores preventivos. En lo que se centra este escenario es esto de altas densidades energéticas, a intentar adaptarlo a unas de bajas densidades, pero aprovechando estas altas densidades para crear un nuevo tipo de tecnologías y a su vez adaptarnos. O alguna ciudad mexicana que podría adoptar esto podría ser la ciudad de Guadalajara, ya que es una ciudad urbana en la que contamos con ciclovías, trenes eléctricos, macrobuses, que en cierta forma no es un gasto mucho de energía, ya que al ser comunitario o de muchas personas no hay tanto desgaste de una sola persona, solo simplemente es una densidad la que se hace y no varias densidades de persona por persona. Y entonces, pues, a ver, dices ahí en locales predominan patines, patinetas, no se camina la gente y lo que debe de darle es una buena infraestructura vial. Bueno, los urbanos son estos, pero el que se me hace más interesante son los interurbanos y los internacionales. ¿Por? Porque en el internacional vemos que la aeronáutica no se le puede hacer tan eficiente en una tecnología sostenible. Uh-huh. Una sugerencia en este escenario 2 podría ser el tener un tren acuático que llegue a ciertos... un tipo barco que... pero no, que la estructura del... Vaporeto, ¿qué es eso? Que la estructura del tren esté clavada en el agua para que a través de la energía maremotriz pueda generar cierta eficiencia energética para este mismo tren, no sé, para las lucecitas o para ciertas estaciones, que se pueda aprovechar ese y toda la demás energía, que nada más se concentre para el consumo de pasajeros, no estar usando más energía que para una conexión, que las luces en ciertas estaciones, los vagones o eso, sino aprovechar esto. Uh-huh. Y en el interurbano, trenes magnéticos de alta velocidad entre metrópoli y metrópoli. No sé, entre un ejemplo podría ser el que querían hacer del DF al Toluca, ya que muchas personas viajan y la mayoría lo hacen en coche. Entonces, un tren podría ser una buena respuesta en este escenario. Ok. Prevenirse de estas energías. Muchas gracias. Entonces, este fue el escenario 2. El 2, el... Productores preventivos. Productores preventivos. El escenario 3, ¿qué? En el escenario 3 están los productores reactivos, que son las personas que producen, pero no tienen como esa capacidad de innovar. Por ejemplo, en el transporte, crean autos, pero no tienen... O sea, son... ¿Conocimientos? Pues, simplemente producen lo que ya hay. Lo que ya hay. Por ejemplo, tenemos en el caso urbano, lo que se conoce hoy como Uber. Es un transporte privado ejecutivo, pero en realidad sigue siendo como el mismo tipo de transporte. Sí. Que ya existía antes, entonces. Sí. Sí, nuestro escenario más que nada es los productores reactivos. Se enfocan más bien a lo que es reaccionar y adaptarse a lo que ya hay. Pues como vimos, Pero acuérdate, aquí la idea del reaccionar es reaccionar a la transición energética de altas densidades, ¿no? O sea, no prepararse a ese brinco energético, no tanto a si reaccionas a la tecnología, ¿no? Sino reaccionarse al eje de la Y, ¿no? Que es el eje energético, ¿no? Que va a haber un brinco de altas densidades a bajas densidades. Pero bueno, estamos aprendiendo, de eso se trata, ¿no? Pues en cuanto al transporte y la energía, vemos que es muy difícil hacer una innovación, más que nada por los altos precios. Entonces, son prácticamente a futuro serían los mismos medios de transporte con algunas adecuaciones, como se ha hecho desde ya hace casi 100 años. Por ejemplo, pues el uso del vehículo no va a cambiar,
las bicicletas y las vías para transporte de las ciclovías tampoco van a tener mucha modificación. Uh-huh. Implementamos, por ejemplo, transportes familiares o grupos de transporte familiares para llevar a los niños a la escuela, que sean los padres los que los transporten. Ajá. Y pues lo mismo que en el escenario 2, o sea, son trenes interurbanos, el avión pues también no va a sufrir muchas modificaciones y es uno de los medios más comunes para hacer los viajes internacionales. Ok, muchas gracias. Nos falta ya nada más un escenario. Bueno, el escenario 4 sí. Es el que se basa en el consumidor reactivo de altas densidades energéticas, es decir, que no tiene escasez de petróleo ni de hidrocarburos. O sea, consumidor reactivo, ok, tiene una actitud de acceder a las cosas. Solamente pagar por lo que necesita, en el momento que lo necesita, sin importar el coste, ya que como no habrá escasez, o sea, las altas densidades siguen actualmente. Incluso no, el escenario 4 no es muy distinto al escenario en el que vivimos actualmente la mayoría de los países, ya que pues creemos o crecemos con la idea de que siempre vamos a tener estas mismas densidades, siempre vamos a tener el petróleo que nos va a hacer valer, como quien dice. Y luego, para acabar, la teoría económica nos dice, vive el momento, ¿no? Exactamente, no contemplamos la vida a futuro, sí. Que es lo que en parte se basa ese planteamiento de este escenario. Con lo que empezaremos es el local, en donde pues la gente sería más floja y dependiera como de carritos de golf para transportarse en pequeñas distancias. Para la tienda no iría caminando en bici, sino iría en pequeños carritos adaptados, impulsados por gasolina. También se propagaría el uso de las overboards, que son las tecnologías que de alguna manera te ayudan a que no camines. O sea, tú solamente te inclinas y vas al lugar al que deseas, sin estirarte. Ya que pues se parte de la idea de que tienes energía para cargarlo y no necesitas de tu energía endosomática, sino exosomática para moverte. El urbano, en el que se seguirá promoviendo el uso de los coches, automóviles de alto cilindraje, aunque el costo sea muy alto y el parque vehicular sea ineficiente, pues esto no le importará a las personas porque pues solamente ellos piensan en pagar por un servicio que les va a dar el beneficio que ellos quieren. También se descuidará y se perderá el interés por el transporte colectivo y público. Cada quien tendrá estará en su mundo, su iniciativa será privada, no pensará en compartir nada. El interurbano se basa más que nada en la creación de trenes de alta velocidad como los que existen en China, en Dubái, donde llegas a otra ciudad en cuestión de segundos y minutos, y los cuales pues obviamente pues son impulsados por hidrocarburos, por carbón, los cuales pues también están en escasez. Y de alguna manera la internacional será el aumento en los servicios de jets privados, donde la gente tendrá dinero para pagar y, o sea, en vez de utilizar el avión normal, cada vez se utilizarán más el transporte aéreo privado, predominará, lo cual pues obviamente contaminará más y pues todo eso a base de altas densidades energéticas. Y pues la creación de más buques transatlánticos para el comercio de las exportaciones e importaciones de todos los países. ¿Tú te imaginas como un escenario así de Pacífico? Es un escenario caótico. Armonía entre... En realidad es un escenario caótico de derroche de cualquier recurso. Ajá. Es que se conjuntan las peores cosas, ¿no? Así es. La actitud reactiva y el de plano, De no entender el cambio de que se va a acabar de la escasez energética. Ajá. De no tomarlo en cuenta como un factor para seguir innovando. Muy bien. Pues, desde el futuro de las próximas generaciones de esta clase, que es energía y economía de fuentes no renovables, nos despedimos. Gracias. Y estamos en el año, ¿qué? 2016, de la era cristiana. Proyección a 2030. Si José no habló es porque no quiso, pero bueno, ahí está Josué. Ya salió en la cámara, aunque no haya querido. Nos vemos luego.